Hola, hola mis amores, bienvenido una vez más al canal Ideas con Lucy. El día de hoy, mis corazones, les quiero dar las gracias a todos los suscriptores nuevos que tenemos en el canal y a los que me apoyan desde el inicio. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy, mis corazones, vengo en colaboración con este hermoso producto que me estuvo enviando un vendedor de Amazon. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y regalarme tu like. Pues sin más nada que decir, vamos a comenzar mostrándole cuál fue el producto que vino en esta hermosa cajita. Ya yo lo estuve destapando, mis amores, porque la fiebre, ustedes saben. Mis amores, y como ustedes pueden ver, el producto viene así, bien empacado. Por aquí también viene bien protegido. Miren, aquí les muestro que trae lo que son estos dos focos de luz. Trae uno extra. Miren, bastante fácil de colocar. Le voy a estar mostrando cómo vienen y cómo se pueden colocar. También, mis amores, quiero decirle que este producto es sumamente seguro para nosotras, la que tenemos niño pequeño, y también para todo en casa. Este producto es seguro, ya que esto usted no tiene que utilizar lo que viene siendo cerillos para encender las velas ni nada por el estilo. Por aquí pueden ver que es súper sencillo de instalar. Esto no requiere nada para usted instalarlo. Viene así empacadita. Miren por aquí. Miren, esta parte de aquí es para usted subirla de nivel. Acá, miren. Acá trae esta piececita aquí, la cual usted la desenroca y la sube. Y luego, si usted la quiere más bajita, pues usted la pone aquí. Esto es, mis amores, un calentador de cera. Voy a utilizar esta vela, que la vamos a poner aquí debajo. Aquí. Le voy a estar colocando lo que es esta... esta luz que trae. La voy a enrocar bien. Como ustedes pueden ver, es bastante fácil. Solamente ponemos la luz así y enrocamos. Yo la voy a estar conectando. La vamos a colocar aquí. Miren, mis amores, aquí trae lo que es 8 horas. Aquí trae 4. Usted lo puede poner en 4 horas. Aquí está en 2. Miren. Aquí en 4 y aquí en 8. En mi caso, yo lo voy a poner para yo apagarlo yo. Por ejemplo, aquí, simplemente cuando usted ve que no tiene las 4 lucecitas, las 3 lucecitas encendidas, es porque usted lo puso para que usted lo apague automático. O sea, usted misma apagarlo. Como por ejemplo así. Miren. Entonces yo lo pongo así. Lo pongo aquí en las horas que quiero que dure encendido. Lo pongo 8 horas. Ahí lo puse 2 horas. Como ustedes pueden ver. Lo dejo así. Esto es una chulería, mis amores. Yo les recomiendo este producto 100%. Trae este tipo de base. Así, miren. Esto usted lo puede utilizar en diferentes áreas de su hogar. Miren, mis amores, aquí la coloqué en mi sala. Miren, este colón se puede poner hacia atrás, así. Miren, usted la puede poner así. Miren qué preciosa se ve. Miren, esto ya se está calentando, miren. Miren, ya la cera se está calentando. Esto es súper seguro para nosotras las que tenemos niño pequeño o también para esas personas que tienden a olvidársele las velas encendidas y eso. Esto es una maravilla para ustedes. No solamente necesita apagar aquí y listo. Miren, lo prenden, lo gradúan, como les dije, 8 horas, 2 horas y 4 horas. Miren qué linda, mis amores, miren. Esto es una excelente idea.
yo les recomiendo este producto. En la cajita de información le voy a estar dejando el link y en mi tienda de Amazon también se lo voy a estar dejando por si a ustedes les interesa. Como les dije, esto es una excelente idea y una forma de usted proteger a sus niños también, ya que ustedes saben que los niños son bien curiosos y siempre tienden a ponerle los deditos aquí, aunque la vela esté caliente, pero es menos peligroso. Miren, esto que ustedes ven aquí, lo estuve colocando porque sentí que se ve más bonita la madre, esta parte de aquí con esta parte de aquí. Eso que ustedes ven ahí es algo que le puse para las hormigas. Entonces puse esta maderita, esta base que ya la tenía de mármol. Ahí ustedes vieron la decoración final. Miren, le voy a colocar este renito que ya ustedes ven. Yo voy a colocar lo mismo que ya yo tenía anteriormente, pero esta vez yo no le voy a colocar lo que es la lámpara de ese lado. Un calentador de cera es esto, pero funciona como si también fuera una lámpara. Está súper bonita. Miren, yo les recomiendo este producto, la verdad que sí. Esto a mí me súper encantó, la verdad que sí. No tengo que estar utilizando nada para encenderla ni nada. Pero miren, le voy a dejar su cablecito así. No importa, a mí no me molesta que se note, porque para mí es bueno que se note, porque así yo digo, ok, déjame apagarla. Ya la apagué, ¿verdad? Pero si la quiero tener encendida con la luz atenua, así, ay, qué linda, romántica se ve eso. Precioso. Entonces, la voy a dejar así, ese rinconcito de ese lado. Miren qué bonito se ve. Mis amores, y ahora, en esta parte de aquí, miren, voy a estar colocando lo que son estas, ¿cómo yo diría? Una pegatina, ¿verdad? Voy a ponerla aquí. Ya yo la estuve colocando en esta parte de aquí. Miren qué bonito se ve. Muy diferente. Me encantó cómo se ve. Entonces voy a estar utilizando una tijera y esto. Ya yo lo estuve midiendo para que me quede bien. Y mostrarle a ustedes qué fácil es de poner. But I don't wanna miss.
Mis amores, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Fue un video corto, pero quise compartirle esta hermosura que me estuvo enviando este vendedor de Amazon. De verdad, muchísimas gracias por patrocinar este video del día de hoy. Mis amores, les recomiendo esta hermosura calentadora de cera eléctrica. Está preciosa y súper útil, la verdad que sí. La pueden utilizar en diferentes áreas de su casa, tanto en la habitación como en la área de la entrada de su casa, en la sala, en la cocina, como yo que la estoy utilizando en mi cocina. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y regalarme tu like si te gustó este video. Nos vemos en otro próximo video. Bye, bye.